NBA 2K16, la nueva entrega del célebre simulador de baloncesto de Visual Concepts, verá la luz el 29 de septiembre y promete convertirse en el juego deportivo definitivo, merced a sus múltiples novedades, especialmente en lo que se refiere a los modos de juego. Hace unos días, 2K llevó a cabo una presentación en Madrid, a la que acudió el productor Rob Jones, máximo responsable de la saga desde hace años. Allí pudimos hacerle unas preguntas. Una de las novedades más importantes de este año es el modo Mi Carrera escrito por Spike Lee. ¿Cómo ha sido el proceso para crearlo? Ha sido impresionante. Ha sido muy fácil trabajar con Spike Lee porque es un gran fan de la NBA y del baloncesto. Ha sido su primera vez trabajando en un videojuego, así que tenía mucho que aprender, pero también había mucho que aprender para nosotros, así que ha sido una gran colaboración en términos de creatividad y de buscar lo que queríamos que transmitiera el juego, para que él dijera, vale, quiero crear una historia que gire en torno a eso. Ha sido algo totalmente nuevo para nosotros, pero creo que los resultados hablan por sí solos. ¿Podemos tomar decisiones en ese modo Mi Carrera como el año pasado o está más guiado por la historia? Creo que está más guiado por la historia que nunca, porque cuando creas emociones y desarrollo de personajes, no solo para el protagonista, sino también para la gente de alrededor, no resulta fácil hacer que esté lleno de ramificaciones y múltiples decisiones. Dicho esto, hay decisiones que tienes que tomar dentro del modo historia que afectan a tu éxito a lo largo del juego. ¿Cuál dirías que es la novedad más importante en materia jugable? Para mí una innovación importante es el motor de adaptación de los entrenadores que realmente permite que los equipos se sientan diferentes desde el punto de vista de la IA cada vez que juegas contra ellos, porque se ajustan a tu quinteto, al tiempo que queda, al marcador, a la situación. Son cosas que no habíamos hecho antes. Los juegos deportivos suelen ir en una sola dirección. Por ejemplo, si juegas a Pro Evolution Soccer y marcas un gol, ¿juega diferente el otro equipo? ¿Cambia con urgencia? ¿Has notado eso alguna vez? Porque yo no. Siento que siempre juegan exactamente igual. NBA 2K16 es el primer juego que es capaz de ajustarse a los jugadores, las alineaciones o los emparejamientos y hacer que el usuario tenga que adaptarse continuamente, porque ponemos cosas nuevas ante ellos. ¿Qué puedes contarnos del modo Pro-Am, que es otra de las grandes novedades de este año? Obviamente nuestra base de fans nos pedía verdaderos partidos de NBA de 5 contra 5, con reglas, árbitros, cuartos y los que pudieran usar a su jugador y formar equipo con sus amigos. Querían personalización completa y se la hemos dado. No querían tiempos de esperas y que la búsqueda de partidas va a ser instantánea. Querían tablas de líderes para competir y ver sus nombres en ellas. Hemos trabajado en cada uno de esos aspectos de una forma que creemos que es el futuro de los juegos deportivos. Tienes tu experiencia en la NBA y dentro la experiencia de jugar con tu muchacho o con tus amigos para demostrarles que es mejor que ellos jugando al baloncesto. De eso es de lo que van las competiciones deportivas. ¿Cómo de difícil ha sido implementar ese sistema de personalización tan completo del pabellón, la pista o la equipación? Nos llevó su tiempo a hacerlo tan robusto como fuera posible. Podrías hacerlo muy simple y decir, mira, elige un pabellón, pero queríamos que pudieras escoger cada aspecto del pabellón, desde el parqué hasta los logos, el jumbotrón, las luces, la publicidad. Cada cosa que un usuario pueda querer cambiar es susceptible de ser cambiada. Hacerlo así de robusto fue la parte más complicada, asegurarte de dar todas esas oportunidades. Puedes personalizar el sonido para cada hecho que suceda. Por ejemplo, si hay un triple y quieres que se oiga un bla bla bla, se oirá un bla 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 cada vez que anotes de tres. Otra novedad es la relativa a la lotería del draft y las ligas de verano. ¿Qué podemos esperar de ellas? Obviamente la lotería del draft tiene mucho de presentación escénica. Es un aspecto importante. Queríamos recrear esa sensación de sentarte y ver quién gana el sorteo si la bola va a ti. La liga de verano es una oportunidad para ver a los novatos y generar química con los compañeros de equipo y los entrenadores, lo cual es un aspecto importante para nosotros. Es algo que la gente nos pedía y queríamos desarrollarlo para tener una verdadera y completa experiencia de la NBA. Una de las novedades en el modo Mi GM es que el sistema de traspaso se ha rehecho y las franquicias piensan ahora más a largo plazo. ¿Qué podemos esperar de ese nuevo sistema de traspasos? Nuestros ingenieros son grandes fans de los juegos de gestión y querían oponentes con mayor inteligencia. Antes, si querías hacer un traspaso, solo tenías que asegurarte de que los salarios se ajustaran y el rendimiento de los dos jugadores fuera similar. Pero eso no tenía mucho sentido cuando te fijabas en el hecho de que, por ejemplo, no necesitabas otro base si ya tenías a Chris Paul, ¿no?
Del mismo modo, si tenías a Kevin Durant, ¿para qué ibas a conseguir a otro alero anotador? Ahora los equipos se fijan en su plantilla actual, pero también tienen acceso a información de lo que el futuro puede traer consigo para ellos. Por ejemplo, saben cuándo van a expirar los contratos, saben qué tipo de novatos va a haber en el siguiente draft y toman todas las decisiones en base a ello. También toman decisiones basadas en otros factores. Hay cosas que el juego no hacía antes y que lo hacen sentir más real y vivo. Pocos dudan que NBA 2K es la mejor saga de deportes en la actualidad. ¿Cómo lo hacéis para llegar cada año con un juego que se sienta nuevo, con nuevos modos, más opciones o cambios en la jugabilidad? Cada productor que lleva un modo particular tiene en mente lo que llamamos el santo grial de ese modo. Por ejemplo, muchos de los chicos del modo Mi GM son fans de los managers de fútbol y hay una experiencia que obtienes al jugarlos. Aunque hacemos cosas diferentes, muchas de las sensaciones de lo que queremos crear vienen de ver que otros han hecho cosas bien que nos gustaría recrear. ¿Cómo podemos hacer eso en nuestro ámbito? A medida que alcanzamos esos detalles o creamos esas emociones, mejoramos. Y eso es lo que tratan de hacer todos los productores, como los de mi equipo, que hacen lo mismo y piensan en lo que entusiasma a la gente de obtener un nuevo cromo. En cuanto a jugabilidad, pueden pensar que quieren que los mates sean mejores, que el dribbling sea mejor, que la IA sea más lista. El juego cambia igual que la vida real en la NBA para acercarnos más cada año y eso es lo que tratamos de hacer.